La manifestación no es de Alfredo Rodríguez. En esa manifestación, todos y cada uno de los que ves aquí, todos son hay líderes. Un líder. Aquí líderes somos todos. Nosotros, ayer, como pueblo, ya cansados de tanta irregularidad, cansados de tanta injusticia que estamos viviendo, tomamos la decisión pues de paralizar las actividades del ayuntamiento, ¿no? Nosotros, la manifestación que nosotros hicimos se inició a las 7 de la mañana con la única finalidad de que no hubiera un enfrentamiento con nadie. A las 7 de la mañana no hay personal laborando. ¿Del día de ayer? Del día de ayer. No hay personal laborando. Llegamos a las 7 de la mañana, tomamos el palacio de una manera totalmente pacífica, una manifestación totalmente pacífica, no agredimos a nadie, no dijimos absolutamente nada en contra de nadie, porque como pueden ver no tenemos ni siquiera altavoz. Las patrullas se detuvieron porque desafortunadamente la policía municipal se está utilizando en contra del pueblo. Lo único que hicimos fue detener las patrullas para que no las utilizaran en contra del pueblo. Las patrullas, vino Seguridad Pública, constató que estaban perfectamente y a resguardo. Ni siquiera las llantas se rompieron, se les quitó la valvulita para que no se las pudieran llevar nada más. Pues, si nuestro alcalde ya no es alcalde, pues que destine el Congreso a quien tiene que destinar. Pero no podemos estar con una presidencia municipal. ¿Quién sería su suplente? Pues mire, a fin de cuentas el Congreso tiene que definir eso. Pero hasta donde yo sé, su suplente también está indiciado en el mismo delito. ¿Sería entonces quién? Pues parece ser que le corresponde al síndico. Nosotros no venimos en el tenor de designar nosotros al presidente. Queremos que sea un presidente auténtico y al que le corresponde. Nada más.